Ahí estamos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces, Flavio? Bien, todo bien. ¿Te bajás cansado? No, ahora, lo que cansa es esto, trae el motor y la vela hasta acá. Claro. Después vas sentado. Eso es, digamos que forma parte del deporte o la aventura. ¿Qué es? ¿Deporte o aventura? Es un deporte. Es deporte. Es un deporte que nació del vuelo libre. Y bueno, nosotros que estamos en el llano necesitamos un motor para poder subir. Bien. ¿Hace mucho que practicás? Yo soy relativamente nuevo, hace un año y medio nada más. Ajá. Pero bueno, el paramotor tiene unos 30 años. Más o menos. Tampoco es una actividad tan longeva. ¿Dónde nació esto? ¿Podés contarme un poco la historia, si la sabes? La verdad que no sé dónde nació. El origen es del vuelo libre. Pero todo el mundo... A ver, cuando uno hace vuelo libre o te vas a la montaña, o si no están, que te tornean. Y que es básicamente tirarte con una soga, levantarte 400, 500 metros, soltarte y hacer vuelo libre. Claro. Y bueno, eso se pierde mucho tiempo y demás. Así que de ahí surgió el tema del paramotor. Yo estuve en Mar del Plata y hay mucho... Bueno, pero ellos hacen gente. Sin motor ahí. Sin hacen motor, dinámica, sí. Hacen dinámica, aprovechando... Desde la barranca. Exactamente, pero ahí utilizan otros... Justamente se llama dinámica. Aprovechan el viento que pega contra la barranca y eso los mantiene... Técnicamente, ¿cómo se mantiene? Es igual que el ala de un avión. Igual. Sustenta igual. Sí, tiene un perfil alar que logra sustentación. Eso, sí. Es prácticamente el ABC de un todas vuelo. Todas las aeronaves, sí, exactamente. Es un perfil alar. Bueno, Flavio, contame, porque en estos días estuve hablando un poco de vos, después del video que me acercó Miguel. Por la travesía. Por la travesía. Sí. Me interesó muchísimo. La verdad que no es una travesía, vos lo nombraste, yo lo vi, me lo alcanzó. No es ningún récord ni nada, es una travesía, no es sencilla, porque ninguna travesía es sencilla, hay que planificarla, pero con una buena planificación, estudiando bien la ruta por donde se va a ir, que haya un rescate, nosotros veníamos con una camioneta por abajo, cosa que si se nos planta el motor, nosotros si nos planta el motor podemos aterrizar en cualquier lugar, y ahí nos viene a buscar la camioneta para no dejarnos tirados. Desde La Plata, ¿no? Fue desde La Plata, sí, en realidad. ¿El despegue? Exactamente, fue entre Gómez y Abasto, ahí se ve la ruta 6, salimos de ruta 6. Bien. Sí, que es donde practicamos nosotros allá. ¿80 y pico de kilómetros? 86.9, 87 kilómetros. ¿En derecho? ¿En un tramo recto? No, el tramo total. Nosotros igual, a ver, nosotros nos venimos por arriba de la ruta, acortábamos un poco ahí lo que es las 2.15. Claro. Y después vinimos sí por arriba de la 29, corridos, acortando un poco porque la 29 tiene unas curvas. Pero bueno, uno hace el trayecto donde haya un rescate. O sea, no tiene sentido ir por el medio del campo cuando no nos pueden venir a buscar. Claro. Además, con poca comunicación, ¿qué tenés? No, nosotros vamos con la radio, exactamente. Ajá. Y tanto, en ese caso, estaba viajando con Sergio, y en la ruta venía Tommy, y los tres teníamos la radio. Claro. Y se usa la frecuencia de parapente, así que venimos comunicados. ¿La altura media es la que vos declaraste en una planilla técnica? Esa altura, la que vos dijiste, es la altura máxima que hicimos. Ajá. A ver, la altura en realidad nosotros buscamos según las condiciones. Por ejemplo, si sabemos que nosotros estudiamos todo antes de salir, nosotros estudiamos el viento a la altura de la Tierra y qué pasa más arriba. Entonces, si por ahí más arriba está un poquito más fuerte, nos conviene, si viene viento de cola, para venir un poco más rápido. Claro. Entonces, habíamos visto que por esa altura había unos 5 kilómetros más de viento y por eso vinimos entre 500 y 700 metros todo el viaje. ¿Eso lo van midiendo o en realidad lo planificamos antes según el... Y después nosotros, como llevamos instrumentos y nos va diciendo la velocidad, nosotros vemos si bajó 5 kilómetros la velocidad, bueno, intentamos un poquito más arriba o un poquito más abajo. ¿Ese instrumento te da también la dirección del viento o lo vas notando? No. Es una aplicación, a ver, es un variómetro, pero hoy hay aplicaciones para celulares que es cuando vos haces algún zigzag, según la diferencia de velocidad que vas obteniendo durante todo el viaje, te va calculando la dirección y la velocidad del viento. Claro, y ahí vas aprovechando... Exactamente, sí, igual nosotros teníamos un destino que era este. Claro. Íbamos a llegar acá. Las condiciones meteorológicas tienen que ser las ideales. Sí, la verdad o que sea... sí, porque vos podés volar con vientos más turbulentos, o sea, con condiciones turbulentas o térmicas, pero por ahí el vuelo no se convierte tan atractivo, digamos, o tan placentero. Claro. Nosotros buscamos, a nosotros nos gusta volar tranquilo. Generalmente los que hacemos paramotor no nos metemos en lugares turbulentos. En cambio, los que vuelan en montaña están en condiciones turbulentas. Claro, siempre. Hay otras condiciones en realidad. Sí, porque ahí vos buscás térmicas, buscás presión. Sí. Claro. Térmicas más que nada, y las térmicas son turbulentas. Claro. Bueno, ¿qué sensación te dejó ese viaje más largo? Increíble. El más largo que hice hasta ahora, sí, desde que empecé a volar, que quería hacer este. A ver, yo vengo un fin de semana por medio acá. Así que desde que empecé a volar, que yo empecé a volar acá,
y después por un tema de cercanía me acerqué a otro club. Y bueno, desde que empecé a volar quería hacer ese viaje. Lo que pasa es que no siempre se dan las condiciones, claro, claro. Tenés que tener un compañero, tenés que buscar el rescate, claro. Lo hicimos en un día de semana. Entonces, hay una logística. Sí, sí, hay una planificación. Sí, para sí, que sí, esto salga sí. bien, tiene que haber una planificación, no es al azar. Bueno, y acá, ¿qué haces? Cuando venís, seguís volando. Sí, sí, obvio. Sí, cuando se pone así, ahora viniste vos y bajé, si no estoy todavía colgado hasta la última. Disfrutan y mucho ustedes, sí, ¿no? Sí, esto, sí, esta sí, condición. Sí, sí, estamos buscando, mirando todo el día el clima. ¿Sabes qué no te pregunté y que es interesante saber la autonomía de vuelo? Depende del motor, depende la vela, depende un montón de factores. ¿Pero en el consumo, digo, de combustible? Y, por ejemplo, bueno, ese viajecito yo gasté medio tanque nada más. Yo con un tanque de 15 litros puedo estar volando 3 horas y media. Ah, sí, bien. Sin repostar. Bien. Pero nosotros tenemos la condición de que podemos aterrizar. Claro. Vamos a una estación de servicio, cargamos. Sí, sí, sí. O sea, se pueden hacer viajes. En alguna condición meteorológica puede ser que consumas más, como claro, por ejemplo. Viento en contra. Viento en contra. Sí, claro. Sí, ni hablar. El y después la característica de la vela. Hay velas que son. Que avanzan más rápido, hay velas que son más lentas, hay velas que generan más resistencia. Ajá. Entonces todo eso te genera consumo. ¿Vos qué elegiste, digamos, para volar? ¿Usar la yo de siempre? Sí, ahora justo estoy cambiando de vela para una vela más rápida. Sí. Ajá. Pues una, mi velita es una vela que vuela 40 km por hora. Entonces, claro, con más resistencia que la que vas a elegir ahora. Esta tiene, sí, es la otra es mucho más performante, sí, más ágil y más veloz. Sí. Pero uno tiene que pasar por distintas velas a medida que va evolucionando en su vuelo. Claro. No podés elegir una vela rápida cuando sos alumno, por ejemplo. El motor que utiliza. Sí. Vos sabés que gente que vuela acá es amiga, los he filmado un montón de veces, pero nunca vine a hacer una nota de carácter técnico. Sí. Y bueno, por eso te aprovecho de charlar del motor. ¿Qué motor utiliza? Son motores especiales de paramotor. Hay adaptaciones de motores, de autos para track y demás, pero la mayoría son motores de paramotor. ¿Monocilíndrico? Sí, sí, por el peso. Claro. Más que nada, o sea, monocilíndrico y dos tiempos. Nosotros tenemos que reducir el peso. Vos pensás, ya ese motorcito solo pesa, bueno, con medio tanque 38 kilos. 38 kilos. Sí, así como está lo pesé justo antes de... ¿Con hélice, con todo? Todo así como está, 38 kilos. 38 kilos. O sea, es el motor, con el chasis, con medio tanque de combustible y un paracaídas. No es un motor especial, sino que está construido... Es un motor especial de paramotor. Bien. El motor es especialmente para paramotor. El mío es un Vitorazzi, un Monster 185. ¿Que es italiano? Sí. Italiano. Acá no hay ningún motor. No hay nacional que... No hay nacional, no hay velas nacionales. No. Uh-huh. Qué raro, los japoneses no han Bueno, esta vela es coreana, ¿no? Cerca. Claro. Nada que ver, pero cerca. Está bien. Pero sí, ahora, de hecho, la próxima vela mía es una vela polaca. Ajá. Todo prácticamente europeo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, contame qué condiciones tenés en Belgrano que elegiste venir acá. ¿O es una cuestión de familiaridad? No, porque no. Familiaridad sí, pero el paisaje acá es hermoso, está el río. Claro. Tiene un curso muy lindo el río para seguir. Cosa que, por ejemplo, donde estoy yo en La Plata es todo campo. Claro. A mí me gusta siempre donde haya un poco de agua. Chacomún me gusta volar. Está la laguna, dejas una laguna, entonces acá tenés todo que sigue un cauce del río, es interesante. Y es muy lindo, Belgrano es muy lindo, de hecho, bueno, Sergio, que no conocía el otro día, que me acompañó hasta acá en la travesía, dijo, esto es hermoso, quiero venir a volar acá. Es muy lindo ver Belgrano de arriba. Y además un intercambio, ¿no?, de entre gente que vuela acá y ustedes. Bueno, esto acá hay mucha camaradería. De hecho, mañana están viniendo unos amigos que vuelan conmigo allá y vamos a estar volando acá. Claro. Y después la generosidad de Sergio, que es el dueño del campo, que nos deja venir y me dice, trae a quien quieras, no hay ningún problema, eso es genial. Bueno, así lo puedo hacer porque está Sergio, si no, no lo podría hacer. Has adoptado este lugar de aquí al futuro. Es lindo, realmente, ¿qué sentís cuando volás? ¿Qué sensación? Mirá, yo soy loco del aire, siempre quise volar. Mm. De hecho, bueno, capaz que casi todos quisimos ser pilotos en algún momento de nuestra vida. Bueno, yo me acerqué, fui técnico aeronáutico, pero después no seguí la carrera de aeronáutica, de piloto, nada. Y esto es la aeronave más sencilla que existe. Claro. Más liviana y más fácil de transportar. Sí, ahí viene Sergio. Uh-huh. Y es la libertad de volar. Es una sensación que hay que probar. Claro. Y hoy en
es fácil probarla, pero no he visto volando Sergio en un track mono, pero están los Bipla, que se claro. Puede ir como pasajero y experimentarlo, que es espectacular. Sí, vemos por ahí que viajan sí. En vuelos de bautismo. Sí, exacto. Sí, ellos hacen acá. Creo que una vez que lo haces, yo conozco muchos compañeros míos de vuelo, hicieron un vuelo de bautismo y terminaron haciendo el curso de parapente y volando. ¿Cómo se llama el piloto que practica esto? ¿Parapentista? Parapentista, sí. Ajá. Sí. En realidad somos pilotos de paramotor en este caso. Claro, paramotor. Pero bueno, el que hace paramotor también solemos hacer vuelo libre y nos vamos a la montaña y hacemos parapente. ¿Qué inversión a aquellos que les puede interesar comenzar la tarea? La inversión es muy variada porque depende de a qué motor vas y a qué vela vas. Pero por ahí se puede empezar. Empezar por ahí es fácil. Porque hay velas usadas de alumnos que son relativamente económicas, generalmente las escuelas también te prestan, y la inversión un poquito más cara es la del motor. Uh-huh. Que tendría, todo el mundo empieza con un motor usado porque es muy probable que rompas algo cuando empezás, un mal aterrizaje, claro. Entonces se consiguen motores económicos, pero ya un motor nuevo y estás hablando de $4,000. $4,000. Que es gasto única vez, después lo único que haces es descargar nafta. Está bien, sí, sí, una inversión única. Pero un motor usado para ir conseguir por $1,000. Ajá, bien. O sea que es factible para alguien que tenga una... Sí. A ver, que le gusta volar, quizás hacer el curso de vuelo, de aeronave, alquilar una aeronave para volar y demás, claro. Es carísimo. Claro, claro. Pero esto es una inversión inicial. Inicial y después es cero, es lo que gastas en combustible. Bueno, Flavio, la verdad que muchas gracias y por todos los datos que me diste, técnicos fundamentalmente. Me interesa... Mira, te cuento algo más. Sí, por ahí que dale, perdón. Te interese y quizás le quieras hacer una nota a futuro. Porque nosotros, esto que es un hobby para nosotros, lo transformamos en un bien social. Nosotros formamos una organización civil que se llama Cabure. Yo te lo digo después. Se llama Cabure, que es Cuerpo Argentino de Búsqueda y Rescate. Y lo que hacemos es, nos agrupamos un montón de pilotos de parapente. Y cuando hay una necesidad, de hecho hoy compañeros míos están en Bolívar buscando una persona desaparecida, entonces nos convocan desde alguna fiscalía y buscan por la ventaja que tiene esto, que son aeronaves de que podemos volar a muy baja altura y en un vuelo lento. Eso nos permite buscar y visibilizar bien. Y más en un trike que puede ir una persona piloteando y el otro observando. Claro, claro. Y a ver, yo no formo parte del cuerpo directivo, pero sí soy piloto de búsqueda y rescate. ¿Has y hecho alguna búsqueda? Sí, de Tehuel, por ejemplo. Ah, mira. De Tehuel. Uh-huh. Ahora están buscando, ya te digo, hoy justo, que se daban las condiciones, se fueron todos a Bolívar a buscar una persona. Qué pero bien. Ahí te puedo poner en contacto con gente de Gaburé que les puede hacer una nota, que está muy bueno, porque es una actividad social, es sin fines de lucro, y nos contacta alguna fiscalía, una comisaría, unos bomberos. Y bueno, 100% vamos. Colaboración y servicio. Y es a nivel nacional. Nosotros lo que estamos haciendo es una red de parapentistas a nivel nacional. Entonces nos dicen, porque por ahí se pierde una persona en Salta, y entonces se convocan a piloto de Salta para no tener que viajar hasta allá. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿tenés redes sociales? Sí, la de Cabure. La verdad es que ahora no me la acuerdo, la red social de Cabure, pero te pongo en contacto con la gente y por ahí le puedes hacer una buena nota que por ahí es interesante. Está bien, muy, muy interesante. Sí, que es verdad. De un hobby se transformó en una actividad social para ayudar. ¿Algo más, Flavio? ¿Nada más? ¿Vos tenés alguna duda? Sí, te quité un poco de tiempo en el vuelo. Me vas a ver ahora acomodar todo y me voy antes que se me baje. Dale. Buenísimo. Che, muchas gracias y felicitaciones por el viaje que hicieron. Dale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.